Hace poco que os mostramos las primeras miniaturas en 28 milímetros de Capitan Miniatures. Hoy os vamos a mostrar otra gama de miniaturas en 18 milímetros para representar batallas navales. Como veis, es infantería. Podemos jugar abordajes entre los distintos ejércitos de las guerras napoleónicas. Estas miniaturas las podemos comprar tanto individualmente como en packs. Este es un pack para una fragata española con 36 figuras. Aquí se indican pues las figuras que vienen en el pack. También encontraremos packs para los demás ejércitos de la contienda. Vamos a ver, pues vamos a mostraros un poco. Como veis, y como ya os indican en la web, son 18 milímetros, algo más grandes que las que estamos acostumbrados a ver en escalas más conocidas como la de 15 milímetros. Vamos a colocarlas aquí para poder verlas. Como veis, vienen con su peana, una peana cuadrada en la que podremos encajar las miniaturas para el juego. Vamos a ver. Como veis, este puede ser un oficial. Aquí tenemos tripulación con pistolas. Vamos a ver qué más podemos ver por aquí. Más tripulación española con un fusil esta vez. Otro oficial. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos otro miembro de la tripulación con una espada. Vamos a ver qué podemos encontrar además. Vamos a ver por aquí. Otro oficial también con una espada distinto. Vamos a ver si encontramos por aquí, por ejemplo, otro miembro de la tripulación, esta vez apuntando con el fusil. Y vamos a ver si encontramos alguna otra más distinta. Pues sí, por ejemplo, aquí otro miembro de la tripulación con una lanza en la mano, ¿de acuerdo? Como podemos ver ahora un poco mejor, aquí vemos cómo también soporta una lanza. Aquí tenemos a otro, pues que parece que va como con un trabuco. Bueno, y así hasta las 36 figuras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 referencias distintas que podemos encontrar en este pack para jugar a las reglas de abordaje que podéis encontrar gratuitamente en la web de Capitan Miniatures. Como veis, es un detallado bastante bueno. Una gran variedad de miniaturas y un juego, la verdad, bastante original que merece la pena echar un vistazo, sobre todo porque se podría jugar con un par de packs como este que podéis encontrar en la web por solo 25 euros. Pues bueno, con esto os dejamos hasta la próxima.